De Charlie. ¿Quién es Charlie? Carlos. Carlos. Vale. Ábrale, tú. Aquí. ¿Tú eres el papá de ella? Sí, sí. ¿Ella es tu mamá? Sí. A ver. Allá adentro, usted le va a dirigir unas palabras a él. Así sencillas, como cuando va a entregar a su hija. ¿Qué deseos le pide a él? Allá le dice, piénsele. Y allá le va a decir. Y tú, piénsale lo que te va a decir para que tú le contestes. Agradezco la confianza que me dio, etcétera, etcétera. Allá de él, pero ahí delante de la gente. No te chiveyes. Bueno. Vamos entonces a proceder. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios este don de su amor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que bendiga a este nuevo matrimonio. Oramos en silencio. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Vamos a responder todos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios Hijo único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Oremos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios Espíritu Santo, Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia, templos vivos de la Santísima Trinidad. Decimos, bendito seas por siempre. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. Vayamos ahora con alegría al encuentro del Señor. Pasamos. Santo,
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios en que unen sus vidas ante Dios, Carlos y Jenny Coral, pedimos el perdón de Dios por nuestras faltas. Estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana de Arroyo Seco que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen y Él, que nos consagró un día con el santo bautismo, nos enriquece hoy y les da fuerza para que con un sacramento peculiar, para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Carlos, Jenny Coral, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Consentimiento lo confirme, ya que han manifestado ante la Iglesia su voluntad y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Arras, anillos y lazo solamente. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, a Carlos y a Jenny Coral, y santifícalos en tu amor. Estos anillos y estas arras y este lazo, símbolo de la fidelidad, de la ayuda mutua, les recuerden el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Espíritu Santo.
bien reciben también estas armas, son presa del cuidado que tendré, que no falte lo necesario para nuestro hogar. Yo las recibo en cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. La Biblia, la imagen de Cristo, las medallas. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dígnate, Señor, bendecir esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, esta sagrada escritura que te presentamos abierta para estos hijos tuyos, y estas medallas de la Santísima Virgen de nuestro Señor, que bendecimos en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Reciban esta imagen de nuestro Señor Jesucristo para que los cuide y los proteja y sea la base de su vida matrimonial. Amén. Reciban esta sagrada escritura que contiene la palabra de Dios, y que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Carlos, Jenny Corral, ustedes como esposos cristianos ya están unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberá vivir todos los días de su vida. Colócame el lazo. La asamblea se pone de pie y hacemos la oración por estos nuevos esposos. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos, Carlos y Jenny Corral, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Decimos todos, te rogamos, Señor. Salud y paz, trabajo y alegría. Roguemos al Señor. Para que, apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica. Roguemos al Señor. Para que, viviendo la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana. Roguemos al Señor. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe. Roguemos al Señor. Para que los papás de Jenny Corral y Carlos se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos. Roguemos al Señor. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han precedido ya en la morada eterna gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos, roguemos al Señor. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial, y para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna. Roguemos al Señor.
Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Jenny, Coral y Carlos, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos de la Asamblea, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre que derrame la gracia de su bendición sobre Carlos y Jenny Coral, que acaban de contraer matrimonio en Cristo y a los que unió en santa alianza por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo que van a recibir, los hagan perseverar en un mismo amor. Bueno, pues para todos nosotros, ya y para los medios de comunicación, ya Carlos y Jenny Corral dejaron de ser novios, ahora son esposos. ¿Hasta qué? La muerte nos separa. La muerte nos separa. Felicidades. Descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.
la alegría del Señor, continuemos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Muchas felicidades para Carlos y Jenny Corán. Ya ellos están en una nueva etapa de su vida.